onda, pandilla? Los saluda su amigo el brujo, esperando se encuentren de lo mejor. Antes que nada, quiero pedirles una disculpa por la tardanza en subir este tipo de tejido, pero el día de hoy les mostraré cómo lo elaboro. Y bueno, ya saben, para no hacer tan largo este video, solamente me resta hacerles la invitación a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los videos que voy a seguir subiendo. No olviden dejar sus comentarios y su like. Sin más que decir, vamos a comenzar. Pues para comenzar este tejido, ya lo tengo de este lado, ahora vamos a continuar con el otro lado. Y yo corto estos tramos que son de 50 centímetros, 50 centímetros de este lado y 50 centímetros de este lado, ¿sale? Van a ir así a la mitad, son dos hebras. Bien, y ahora lo vamos a colocar de esta manera. Hacemos estos dos, pasamos por aquí, pongo mi dedo y lo voy a sacar de este lado. Entonces aquí me va a quedar así, ¿sale? Y aquí ya lo voy a meter a mi correa. Para que me quede de esta manera, ¿sale? Ah, me va a quedar así. Y lo voy a acomodar exactamente a la misma altura de este lado. Quede bien parejito aquí y que me quede aquí, porque voy a tejer para terminar al centro, ¿vale? Entonces, de la misma manera, así como puse estas, voy a poner ahora las negras. Son de la misma medida, en total tienen 1 metro, 50 centímetros de este lado y 50 centímetros de este lado. Y aquí al momento de acomodarlo, ahora aquí lo voy a apretar, pero si se dan cuenta, aquí me va a quedar en forma de cruz, ¿sale? Entonces me van a quedar estos así y estos así, de esta manera. Bien, entonces nos va a quedar de esta manera. Aquí yo lo tenso, lo amarro a mi cuello, a mi collar, para que me quede tenso. Y entonces aquí vamos a trabajar de esta manera, como en el tutorial pasado, ¿sale? Estos por arriba, estos van a tejer acá, estos aquí abajo, y de este lado estos van a tejer juntos y estos van a tejer por aquí abajo. Vamos a trabajar igual con este, ya saben que es la panza de víbora. Vamos a estar trabajando con este punto y va a ir de esta manera. Vamos a pasar el lado derecho, empezamos con estos de arriba, el lado derecho por abajo y el lado izquierdo, ya saben, pasa por aquí abajo y lo sacamos por aquí y lo vamos a apretar. Ahora soltamos estos y pasamos con estos de aquí abajo. Vamos ahora a hacer lo contrario, el lado izquierdo va a pasar por abajo, el derecho por arriba, de esta manera, y aquí lo apretamos, ¿sale? Ahora vamos a hacer lo mismo de este lado. Aquí lo voy a girar para que lo vean un poquito mejor, así. Aquí va a ser lo mismo, este va el derecho por abajo para que salga este por arriba, así. Ahora aquí dejamos estos y pasamos con los de abajo. Ahora al contrario, recuerden, el izquierdo por abajo y este por aquí arriba, y aquí nos va a quedar de esta manera, ¿sale? Ahora va a ser este, lo contrario, el izquierdo va a pasar por abajo, el derecho por arriba, y de este lado va a ser lo contrario. Recuerden, este por abajo, el derecho por abajo, el izquierdo por arriba, y aquí lo apretamos. Y realmente esta sería como la secuencia, ya nada más falta este también. Recuerden que este va a ir el izquierdo por abajo, el derecho por arriba, y de este lado al contrario, este va a ir por abajo,
y este va a ir por arriba de esta manera, ¿sale? Y volvemos al principio. Aquí me si se llegan a perder o algo, basta con ver sus hilos. Ya sigan esta secuencia y poco a poco le van a ir entendiendo al tejido. Ya van a saber cómo irlos turnando, cuál va por abajo, cuál va por arriba, ¿vale? Pero básicamente esta es la secuencia que sigue para esto. Miren, aquí me gustaría como mostrarles algo o decirles algo que si en algún momento se pierde, ¿no? En cuál va por abajo, cuál va por arriba. Solamente basta con ver bien el tejido. Por ejemplo, aquí ya terminaron estos, siguen estos azules. Estos recuerden que son los que van a tejer. Si no saben cuál pasar por abajo y cuál pasar por arriba, basta con verlos. Aquí, si se dan cuenta, este hilo sale por la parte de abajo. Ajá. Sale por aquí abajo. De este lado, si se dan cuenta, sale hacia arriba. Entonces, si este sale por la parte de abajo, quiere decir que este va ahora por arriba, ¿sale? Entonces este que salió hacia arriba va por abajo. Entonces este cruza por aquí abajo, el izquierdo, y el derecho pasa por arriba. Y entonces, pues ya aquí teniendo este, ya sabemos qué hacer con el de abajo, ¿no? Porque por ejemplo, aquí el izquierdo pasó por abajo, el siguiente le toca al derecho pasar por abajo. Aquí ahora dejo estos y paso a estos, y recuerden, el derecho ahora pasa por abajo y este va a pasar por arriba de esta manera. Lo mismo pasa con estos. Recuerden, aquí el hilo, si se puede ver bien, aquí el hilo sale hacia arriba. Entonces, de este lado sale hacia abajo. Entonces, eso quiere decir, recuerden, si sale hacia arriba le toca ir por abajo y este por arriba. Y el otro, pues, sería al contrario. Nada más ahí decirles eso para, perdón, por si se llegan a perder, ¿no? En cuál va por abajo y cuál va por arriba. Pues así los identifican bien fácil para que vaya aquí agarrando su figura de sus rombitos, ¿sale? Entonces así vamos a continuar durante todo el tejido. Y justamente llegando a la parte del centro, solamente voy a apretar bien los nudos, cortar y quemar, ya que en esta parte el otro tejido que va a ir aquí encima va a tapar esto. Y de este recuerden que ya va a ir colgando el dije. Y de esta manera quedará listo nuestro tejido. Como les decía, ya solamente hay que cortar y quemar. Y en esta parte nos va a cubrir el tercer tejido. Aquí les muestro uno, que de hecho es la misma figura. Y lo que les decía, el tercer tejido es el que nos va a ir tapando en esta parte. Y una cosita más. Realmente yo solamente me sabía este tejido y el del tutorial pasado, que es el en el que tenemos de los collares tubulares. Pero justamente el fin de semana, platicando con un buen amigo, saludos a Colis, Arte en Piel, me pasó un enlace de unos tutoriales que están, qué bárbaros. Es un muy buen artesano. No está en español, me parece que es tailandés, la verdad es que no sé, pero digo, no está en español, pero con solo verlos le pueden entender, ya que se ve que los explica muy bien. Esto es algo de lo que también estuve aprendiendo. Este es uno de sus tutoriales también, y tiene muchísimos, como les decía, yo solamente me sé este y el del tutorial pasado. Pero les voy a dejar el enlace, ya que no está en español, es algo muy raro. Pero yo les dejo el enlace para que vean ese canal. Es muy buen canal, muy recomendado.
Les digo, a veces van a tenerlo que ver más de una vez, ya que no está en español, entonces tenemos que observarlo perfectamente. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les sea de gran ayuda esto. Nos vemos en los siguientes videos. Cambio y fuerza.